vieja no quieres? ¿Y si se te antoja? No, porque acabo de comer. ¿Qué comiste? Los frijoles y sopa otra vez. ¿Y no lo comiste con carne? ¡Puta madre! Ay, me agrada el agua calentita a las manos. Mira nomás qué feas uñas traigo, neta, que me paso. Traigo las manos de albañil yo. Un albañil me viene guango, muy suave. Tengo un chingo de hambre, chicos. Así es que no me iba a conectar, pero porque dije, me voy a poner a cenar a gusto, ¿verdad? Sin que nadie esté chingando conmigo hasta ahorita. ¿Y qué resulta que? ¿Qué se da, Gisque? Que se me atravesaron estas papas y me voy a comer una poquita antes de comer esa madre. Miren, con un sol. ¿Sabe qué tanto hablan allá? Acuérdense que estoy en vivo, ¿eh? No sé qué están hablando. En caso, ¿ah? Bien. Agarren una. No digan que no les doy, ¿eh? Órale, agarra, agarra. Agarra un puño, no te hagas tonto, ¿eh? Ándale. Un puño. Pinche vieja loca, anda diciendo. Más una torta. ¿Cómo están, eh? Me voy a hacer una torta de, pero no tengo telera, así que lo voy a hacer con virote. A ver. Me conecta nomás para aclararle a una chica que anda por ahí. No tengo que aclararle nada, pero quiero aclararle, ¿ok? Está muy palabra que el internet, yo sé. Es que dice ella. Esta página no, ya me voy, hijo, no sirve porque se conectan cuando quieren. A huevo, que es cuando yo quiero, chula. Y ahorita, la verdad no tenía ganas de conectarme. Pero quiero decirte que sí, es exactamente cuando yo quiero, ¿ok? O sea, aquí no me están pagando nadie, me están pagando ustedes, ¿acaso? Pues sí, estaban dando estrellas, ¿no? Así me dijo mi hijo, mamá. Si te está mandando estrella, eres su sirvienta, eres su cocinera, eres su payaso. Dije, bueno. No, pero ya fuera de WhatsApp. A mí me vale más de las estrellas y todas esas mamadas, ¿ok? Yo, la verdad, si no estoy de humor para conectarme, no me conecto. Ahorita estoy de humor, estoy un poquito marihuana. No seas mamona. Gracias a Sabrina Zazueta, Marlene Díaz Ortigosa. Gracias, chula. Ando soleada. Fíjense que hice una mermelada. No las grabé, qué gachas soy, ¿verdad? Miren, me regalaron como 4 cajitas de blueberries y dije yo, voy a hacer mermelada. Este es el frasco de mayonesa que deseché ayer. Lo reciclé para poner la mermelada, miren. Todavía está tibia esta madre, pero miren qué chulada. Oh. Miren. ¿Cómo soy mala? No les enseñé. Esto es muy fácil de hacer, ¿eh? Toda esta tibia, esta madre. Pero qué buena está. Miren. Sí hice videos, pero no los hice en vivo. Luego los voy a subir. No los voy a editar. Los voy a pegar. Porque eso tardó como 2 horas y media para terminar. Yo no soy muy buena para el dulce, pero a mí me gusta esta. ¿Saben cómo me la como yo? Igual que todas. No, esa no. Esta. Todo esto pan. Y si es sourdough, mejor, ¿verdad? Y ahí van los cuernos para abajo, mírale, ellos. Solitos salen los cabrones. ¿O qué está diciendo? Ah, el pan. Si es un pan sourdough, ¿verdad? O con crema agria, que esté el pan ácido. Mejor. Con mucha mayonesa, mantequilla y luego le ponemos un poquito de este. Hace buen contraste. Entonces, como tengo mucha hambre, voy a hacer una torta. Miren, ya tengo prendido el comal acá. Pues ya que están aquí de metiche, ¿verdad? Ahora lo voy a hacer. Lo que va a pasar es que se le va a antojar la torta, ¿verdad? Y se van a poner más gordos y me van a echar la culpa a mí.
Miren los frijoles. Esta gente se acabó casi el sartén de frijoles, pero así me lo dejaron, miren. Haz de cuenta un excusado. Eso no se hace, chulos. Cuando ustedes agarren frijoles, acomoden, miren, que se vea bonita la cosa. No sé, yo sé que no debo golpear los sartenes porque los asusto. Pero esto es un cagadero, miren, no debieron de haber dejado. Ven nomás. Esto es lo que no me gusta, ¿ves? Que hagan. Ya tengo prendido aquí. Le voy a poner mayonesa al pan. A ver, voy a agarrar la mayonesa por acá. Traigo las manos de albañil ahorita, ¿eh? ¿No he parado? Pues no he parado. Así me la llevo. A ver. Le voy a poner una mayonesa al pan. Ya he hecho estas tortas, pero... ¿Qué tal los cuernos? Ahí van. ¿Cómo están? Saludos a los 5,533 desvelados que andan por ahí. ¿Qué horas son? No es tan tarde, son las 11 apenas. Espérenme. Así que si aquí quien está de metiche, me van a acompañar a preparar mi cena, porque esta es mi cena. A ver, ven para acá, cuchillito. Voy a cortar este pan. Así a la mitad. ¿Ah? Que me voy a hacer una torta de la carne que hice ayer, ¿ven? ¿Se acuerdan? Me iba a servir en un plato con pasta y frijoles y todo, pero no, dije, me voy a comer una torta. ¿Sabe más? Bueno, bien, le vamos a poner mayonesa a esto. Vamos a usar otro cuchillo. Ah, qué la chingada. Está. No quiero sacar los otros que están allá, porque esos no están enjuagados. Mira, vamos a poner mayonesa. Tengo prendido el comal, ya les dije, ¿verdad? Miren, úntenlo bien así. Pueden usarlo con mantequilla, pero yo prefiero la mayonesa. Ayer mucha gente dijo, ay, ¿cuánta mayonesa le pones a la sopa? Qué verga, ¿quién se la va a comer? Me la voy a comer yo. Ustedes pongan la que ustedes quieran, ya les he dicho. La receta es así, ustedes quítenle, agréguenle, pónganle, exagérenle. O como ustedes quieran, ¿eh? ¿Para qué están criticando? Me la voy a tragar yo. Ando ronca. Sigue fumando mota, cabrona. Es que tengo una mota ahí como muy, muy escandalosa, me hace toser. Que no es que la de vapor no tengo, se me acabó el tubito, tengo que comprar. Así es que la otra mota, pues me hace toser, muy suave. Ay, qué cura sin pistear. Y sí me tomé un bote hoy. Este lo voy a poner en el comal. Debe haber estado chillando, pero lo tengo muy bajito, mira. Voy a guardar esto para que no se me haga de madre. Voy a sacar tomate, lechuga, ¿qué más? Ahorita vamos a ver. Ay, cabrón. Saqué el puto cajón, ponte y todo. Ay, muchacha. Ay, no puede sacar una cosa, tiene que sacar todo uno. Hazte para allá, tú, chula. Las tapas, miren. Quiero otra, tengo hambre. Mucha hambre tengo. Muy suave. Lechuga. Voy a guardar el resto. ¡Qué pelos, Cristina! Mira, el último tomate que me queda. Estos son los tomates que me gustan a mí, los de vaina. Pero mira, se me está quemando aquí a madre. ¿De qué están riendo, cabrón? Yo estoy muy a gusto aquí platicando y ustedes... De este muerto de la risa. Vean. Aquí tengo los panes aquí, ¿ven? Creo que está muy alto de mal, le voy a bajar. Tampoco te pases, Cristina. Los queremos que se hagan despacito, ¿ven? Entonces lo que pasa es que aquí, miren. Voy a prender la de atrás también para que de una vez haga el... Esto va a ser rápido, miren. Voy a agarrar una poquita de carne acá, la vamos a poner aquí, miren. A ver, quédate quieta tu olla. Ven. Vamos a guisar una poquita de carne aquí. Ah, qué chulada. Vean. Luego voy a poner esto así, miren. ¿De qué se están riendo, pues? Cabrones. Está buena esta carne, yo creo que es suficiente, ¿verdad?
O se me hace mucha, vamos a ver qué pasa. No estés tirándola, pues, muchacha. Ah, está buena. Está buenísimo esto. Miren los frijoles, ahí van, ¿ven? Ahí van los frijolitos que dejaron todo el sartén todo barrado aquí, cabrones. Oye, estos tenían hambre, ¿verdad? Hasta acá estaba el sartén, mira, hasta acá estaba. Miren, ¿qué tal ellos? Vamos a hacer una volteadita aquí. Mira nomás lo que me voy a cenar, ¿eh? Pues si no engordan, no. No engordo yo. La comida no me engorda a mí. Ok, relájense. No piensen en que se van a engordar, porque se van a engordar. Acuérdense. Todo lo que piensan lo atraen. No se hagan tontitos. Luego no saben por qué le pasa, porque no se están fijando lo que están pensando. Dices, ay, es que yo cualquier cosa que como me engorda. Pues concedido, chula. Cualquier cosa que comas te va a engordar. Sigue diciendo eso y verás que sí. Yo siempre digo lo mismo. Yo digo, a mí nada me engorda. Yo disfruto la comida y nada me va a engordar, ¿ok? Así es que si están gordos es porque a ustedes así les encanta el pedo. Les encanta decir, no sé, no sé qué piensan. No sé qué piensan, que se oye muy bonito decir, ay, a mí todo lo que como me engorda, me tengo que cuidar mucho. Y de verdad se van a tener que cuidar por mamones. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué cura y sin pistear? Vamos a echar rebanaditas. Aguacate tenemos, ¿eh? Voy a ver si tenemos aguacate, ¿eh? Porque es una torta sin aguacate. Es cuenta que comiste... No, sí. ¿Que comiste qué? Que comiste... ay, carne asada sin tortilla de harina, ¿eh? Algo así. Un vamos a ver si este aguacate funciona, ¿eh? Porque estos aguacates me los regalaron y ya estaban medio pasadones. Vamos a ver si tengo la buena suerte que está perfecto, ¿eh? Siento que está bueno, pero vamos a ver. Miren qué bonito él. ¿Qué? Vamos a picar una poquita de lechuga. Se lo vamos a poner así para no estar batallando, ¿eh? Porque a veces la muerdo y los jalo la lechuga con ti todo. No, así no, mira. Si no me va a pasar esa mamada. Parece que las viejitas tenemos que facilitarnos la vida. Nosotras mismas, ¿eh? A veces no puede jalar uno, los dientes están disparejos, se desgastan, pues acuérdense. Vamos a ver cómo vamos, ya casi vamos a cortar este poquito. Se me va a caer esa madre por estar aquí haciendo el macizo. A ver, sácalo bien, chula. Miren. Voy a sacar la salsa de chiltepín. Acompáñame para acá. Venga para acá conmigo. Vamos a hacer la torta ya, ¿eh? Miren. Ni modo, si se les antojó. Ay, ¿quién les manda por estarme diciendo que me conecte, eh? Ahora se aguantan, cabrones. Miren. Ven, esta camita que está aquí, se la vamos a poner a esta parte de aquí, miren. Acuérdense que estoy con una mano aquí, ¿eh? Ah, ¿cómo es? Agarra una pinza, pues, sonza. Teniendo las cosas, aquí estoy batallando como mensa yo, ¿eh? Ándale, pues. Mira, aquí, así, bien. Porque la quiero que se tuerde un poquito más de abajo también, ¿ven? ¡Qué belleza! Que no esté caciqueada, que tenga carnita, miren. ¿Se ve o no se ve lo que estoy haciendo? Porque yo estoy viendo y no los enfoco. Estoy comiendo monda aquí junto con ustedes. Miren. Miren qué macizo. Ay, cabrón, se me están haciendo agua las nalgas, muy suave. ¿Ven? Me voy a aplastar así para que... ¿Esto qué es, grasa? No, ese tú no. Ahí quédate, chula. Y lo voy a aplastar para que se vaya fusionando con el pan y hagan el amor ahí las carnes con el pan, así. Entonces, cuando ellos hacen el amor, los dos se fusionan y queda delicioso el sabor, ¿ok? Mira nomás, qué belleza. Ahora sí, le vamos a poner esta madre, mire. Aquí así. Ahorita la quito de ahí. Ok, bastante lechuga. Esta se va a poner triste y se ve, ¿verdad? Si no queremos que sepa pura carne. Queremos que sepan todo balanceado, ¿eh? Que tenga un balance de todo, poquito de todo, ¿eh? Así.
Luego le vamos a poner una rodaja de tomate, vean qué belleza. Así, aplastan. Ven, ellos solos, mira, se juntan solitos y hacen una bella torta deliciosa. Estas son dos, o sea, ándale, son tres. Es que estas están cochando, cabronas. Ey, sepárense. Le voy a poner otra. Mejor así la voy a dejar. Y luego, ahí le vamos a poner este aguacate, vean, qué belleza. Así. Y eso vale madre. La salsa que le voy a echar arriba de chiltepín. Verán, qué chulada. Y luego le vamos a pegar un pachurrón para que termine de fusionarse todos los ingredientes, ¿verdad? Y va a quedar espectacular. ¿Para dónde vas tú, pues, cabrón? Tan chiquito y tan picudo, ¿vieron? De esta manera te voy a comer, chulo. Quédate tranquilo. Ahora déjame busco la salsa. ¿Ven qué belleza? Dale, cabrones, que vienen a estar aquí de metiches conmigo. Ahora se les va a antojar toda esa madre. A ver, lo voy a soltar tantito porque no me acuerdo. No encuentro el... ¿Cómo se llama? Aquí lo voy a recargar tanto en la sal para que se les ponga las nalgas sabrosas. Espérenme. ¿Dónde la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Sacaban la salsa de chiltepín ustedes o qué pedo? Chingada madre, Pepsi. No, esa no quiero, esa no. Lo que pasa, pues, que no encuentro las cosas. ¿Dónde está, pues? Tengo que mover todo para agarrar una cosa. Todo. Mira el grandulón. Y eso que está grandulón, mira, está grandulón. Hazte para allá tú. Hazte para allá, tú hazte para allá. La tengo bien majita esta madre, relájense, no se va a quemar. Al rato ven quemada, ¿no? Espérenme. Déjenme abrir eso para que vean lo que voy a hacer con la torta. Antes de hacer esa mamada, la voy a poner en un plato, espérenme. Este plato yo. Todo el desmadre para hacer una torta, todo el desmadre que hago. Así tiene que ser, así tiene que ser. Esa madre la vamos a poner por acá. Ahorita los agarro, ahorita, relájense. Ah, qué chulada. Miren. Miren lo que estoy haciendo. Vean nada más, ven. Le vamos a poner una poquita de esta salsa. Ve cómo está todo cagado también, ¿vean cómo lo dejaron? Pues lo voy a poner poquita así, miren. ¿Ven? Poquita salsa, vean qué belleza. Y luego le voy a poner una poquita de esta que es caldo de carne con chiltepín, vean. Vean nomás, para que penetre sin albur, ¿ven? Entonces, para eso me gusta que esté líquido, para que acuérdense. Penetra perfectamente bien y integra los sabores, ¿eh? Este no tiene más que puro ajo y chiltepín, qué belleza. Acuérdense que yo soy salvaje para el chile. Pues si ya no puedo ser salvaje con el otro chile, pues por lo menos de este chile me aprovecho. Vean nomás qué batidero hice de chile y no le hace. Ahora vamos a agregar esta madre arriba, fíjense. Está bien caliente, ¿eh? Miren, ven, así. Hijo de puta. Vamos a aplastarlo con esto porque está muy... Que penetren bien los dos panes, miren, ven. Están que cochen los dos panes así, bien pegaditos. Esto ya lo voy a apagar, todo. Los frijoles ya están, miren qué belleza. Lo voy a apagar. ¿Ven qué frijolitos tan bellos? Miren. Esto vamos a poner unos poquititos aquí a un lado de la torta. Eso es lo que voy a cenar. Fíjense nomás. ¿Y ustedes qué cenaron, eh? A ver, cuéntame ahí qué cenaron ustedes. Miren qué belleza. Otros poquitos. Así. Miren qué bonitos los frijolitos. A ver. Lo siento, pero miren qué belleza de torta. Quitarle, vamos a recargarlos por acá para que vean cómo está el pedo. Ya ven, eso es con la carne que hice ayer, ¿verdad? Si hacen barbacoa de puerco, también la pueden hacer las tortas igualito, ¿eh? Si hacen cochinita pibil, también la pueden hacer igualito. Ven qué belleza. Yo quiero tomar una foto a esto. Me la voy a aplastar así, miren.
Y la vamos a cortar. ¿Qué tal? Miren. ¿Quién dijo yo? A ver, a eso vinieron, a saborearse, cabrones. Ay, qué perra eres, Cristina. Nomás poquito. Solo un poquito. ¿A poco es que no me voy a comer este? Me lo voy a comer. A ver. Acuérdense, este se saca así, con cuidado, ¿eh? No se haya cortado una mano, sí. Ya lo tengo cortado, ¿ven? Y obviamente me lo voy a comer. Un aguacate diario es perfecto para el colesterol bueno, ¿eh? Stan. Ese es el único colesterol que existe. El malo no existe. Relájense. Y al rato con toda taponía las venas, no, muy suave. So what, de todas maneras, no vamos a salir vivo del planeta. Hay que disfrutar de la vida, ¿eh? Hay que disfrutar de la vida, señores. ¿Verdad? Ahora sí la vas a poner una mordida. Y es posible que tenga la suerte que vean cómo se me cae un diente. Vamos a ver cómo quedó esta madre. Mira nomás, qué belleza. No. Eso no está bueno, está re bueno. Está para allá, chulo. Lo siento. Los frijoles están buenísimos. La torta, de verdad. Como lo siento que ustedes no pueden comer, ¿eh? Pero eso no es exclusivo mío. Ustedes también lo pueden hacer. Bien fácil. Es un placer comer aguacate para mí. De verdad que es un placer. Me provoca orgasmo en la boca el aguacate a mí. ¿De modo? Está buenísima. Ay, cabrón. Ni el presidente come así. Delicioso. Para mí, todas las garnachas, tortas, tacos, sope, todo lo que es fritanga es mi debilidad. Así es que, si muero de colesterol, voy a morir feliz, ¿eh? So what? Digo, para que haya de las críticas, ¿verdad? Yo sé. Que van a decir, es mucha grasa, que te valga verga. Yo me lo voy a comer. Cada quien come como quiere, ¿verdad? ¿Mi hombre? A veces es muy feo morirte, no haber probado comida, nomás por estarte cuidando. Toma la estrella a la verga, ya sabes. Soda. ¿Cómo puede ser posible que algo tan sabroso así haga tanto daño, verdad? Ni modo. Todo tiene consecuencias en esta vida, ¿verdad? Ay, no ando tan simpático, ay, verdad, medio culerilla. Bien, qué buena está esta madre. ¿Puedes
Brianda. Brianda. Así me oye el cabrón. Briandita. ¿Qué? ¿Qué va a llevar de lonche tu marido? Ya se hizo lonche, José. Ya se hizo lonche, José. ¿Qué tal ella? En vez de hacerle a la cabrona. Yo siempre le he hecho lonche a José, pero ahora se me fue la onda. ¿Saben qué pasa? Que si eso de lo que hice ayer, Isabel ha hecho sopa fría, carne. Pero llevar una torta pues al trabajo, pues no, ¿verdad? Porque se te remoja. Mejor me la como aquí. Esa salsa de carne, te lo juro que es lo que le está dando el sabor exquisito que tiene esta madre. Se lo juro por el osito Bimbo. Ay, pues su chingama, qué buena es esta madre. Los frijoles también están buenísimos. Esta mitad no me la voy a comer, es mucho. ¿Alguien la quiere? Si alguien me está oyendo por aquí, bien sequita, vengan por ella. Ojalá saliera alguien, es muy tarde, yo sé, pero si alguien aquí cerquita, de verdad, ahí los leo. No le he tocado, mira, nomás la partí. Ivonne, si me estás viendo, Alma, ¿qué más anda por aquí cerquita? Brianda. No va a querer, ya no. Me cabé la mitad, ¿vieron? Enfrente de ustedes. Para que se les antojara cómo soy gacha. ¿Quieres, mi eso no? ¿No quiere la mitad? Yo no me puedo comer la otra mitad. ¿Alguien la quiere ahí? Dile a la Jenny que venga por ella. No. ¿No quiere a Jenny? Voy a cortarse. ¿Te duele la panocha? Es normal cuando uno está embarazada que le duele la panocha. ¿Cómo sientes, como te estuvieras jalando los pelos? Como pesado. Ya me acuerdo. Y a veces sin estar embarazada también me dolía, muy suave. 6,000 gente. Viendo cómo me comía la mitad de la torta. Gracias por estar aquí de metiche, muy suave. Saluda, cabrona. Comiendo monda nomás ahí. Así lo saludé. Oh, así le hiciste. De verdad lo siento mucho que ustedes no pudieran comer esto, pero acuérdense, no es exclusivo mío esta madre. Si ustedes hacen barbacoas, hicieron pierna la que hice yo ayer, o hacen cochinita pibil, se puede hacer la torta, pero aquí el secreto es esta madre, miren, esta. Esta. Pero ¿verdad que no enchila igual sin las semillas? Enchila mejor. Lo que pasa es que mi licuadora no muela muy bien las semillas, así es que se las colé. Anyway, perdón. Este es el secreto para que su comida esté buena, ¿eh? Se lo juro para el osito Bimbo. Me dan ganas de comer la otra mitad, pero se me hace pecado. Sí me cabe, o sea, espérate, pero lo que pasa es que uno tiene que esperar, fíjate. Mínimo tienes que esperar 8 minutos porque es lo que tarda el estómago a mandar la información al puto cerebro mamón de que ya está satisfecho. Y como ahorita todavía no le avisas, quiero comérmela. Pero si me la como, al rato me voy a sentir mal. Eso lo sé. ¿No les ha pasado? A mí sí. Y no me quiero arrepentir. Está muy buena para que luego le eche madrazos. No mames. Mejor la guardo y mañana me la como. Hola a todos que me están saludando. Ah, qué rico. ¿Qué horas está esa son? Madre. Temprano, apenas son las 11:30. Es temprano porque no nos dormimos hasta las 4. Nosotros dormimos a las 2, 3 de la mañana. Acuérdense. Acuérdense, nosotros somos dark. Somos de la noche. Somos brujas. ¿Eh? Sí. Los tenemos hechizados. Por eso están aquí, cabrones. La gente se lo cree, güey. No ya mames. Sé. Todo lo que dicen se lo creen. Van a decir que están embrujadas y van a ir con las brujas a que los desembrujen. A sacarles dinero a la verga. Sí, te van a creer. Pero tú sabes que la bruja menor, ven para acá.
Este, la brujita me nueva da mi vida. ¿Quieres tomar también, amor? ¿No? Tiene mucho chile, como a ti te gusta. Sí. ¿Cómo eres, culera? ¿Por qué te levantaste, chula? ¿Eh? Te iba a decir un joke, mom. A ver. Ok, knock, knock. Who is? Who's there? Who's there? Spell. Spell who? ¿Y quién es ese? H, I mean W-H-O. You said spell who and I spelled it. Ah. Oh, no, la neta, no supe qué vergas dijo, ¿eh? ¿Ya se fueron? Bueno, entonces esta lo que voy a hacer, me la voy a guardar, fíjense. ¿Dónde estás, corazón? Aquí está. En este papel wax, no la voy a poner en aluminio. Fíjense. Y luego la voy a guardar porque ya estoy llena. ¿La quieres o no? No, yo no. ¿Se la echa a José de noche? Sí. Pero no, ya tiene tomate, entonces se la va a remojar, no hay pedo. No importa, no va a calentar. Ok, miren. Se lo va a poner así con el papel este para si tiene algún líquido, ¿verdad? Que lo absorba y no se aguadee tanto. Pero no creo, miren ya. Mira, aquí se hizo su lonche, pobre hombre. Ven, así. Ya se hizo su lonche, dice. Cabrón. Se la va a poner en una bolsita y se la pongo ahí en la lonchara. Sí, de que me quito la tentación de tragármela porque soy capaz de comérmela, pero no. Ya soy ahora, yo ya soy grande, ya puedo dominar mis... No seas mamona. Ya puedo dominar mis instintos locos de comer. De veras, a veces uno cuando está joven uno le vale verga. Pero yo ya sé. Yo puedo comer sabroso, muy sabroso, pero con precaución, poquito. Pero cada ratito, eso sí. Se la vamos a dar al yerno a esta madre. Si sí, a poco creen que no, les enseño la lonchera a José, se la voy a enseñar, vean. Nomás para que vean lo que es. Esto es lo que le estaba echando yo, pero él ya había echado lonche, miren. Miren, sí, está bien armado, mire, sopa fría, su sodón. Yo lo puse eso. Y ahí va barbacoa, esa que hice, la pierna que hice anoche. ¿Esto qué es? No sé. Snapkins, aquí lleva tortillas el señor. Estas son tortillas. Y de pilón la torta, ¿eh? Para que se lo tome en la mañana con café. ¿Ven? Ni modo. ¿Le enseñaste el jam? ¿Qué es? ¿El jamón? El jam. La mermelada, sí. La que hicimos. Le voy a subir el video mañana, pero es que son cuatro cortitos. Los voy a juntar. No van a estar editados, solamente los voy a juntar. ¿Qué? Porque en el teléfono no puedo hacer pausa y tengo la cámara ahí, pero todavía no la quiero usar. ¿Ok? Entonces ya los dejo porque ya me voy a ir a lavar los dientes, a lavarme las nalgas. ¿Y qué? ¿Qué quieres? Mañana con mermelada y pan, mire. ¿Quieren un poquito? Sí, sí quieren, mira. ¿Pero cómo les doy, güey? No mames. Se lo tiras así. No, y luego le salga del teléfono. ¿Eh? Se lo coman. A ver, ¿traigo carne? ¿Traigo carne o no? Ya lo voy a dejar, chulo, saqué. Muchísimas gracias por estar aquí de metiche. Ni modo, no me voy a conectar, nomás les dije un ratito. Nomás para que vean cómo me la como yo. La torta, ¿eh? Rosa Flores, saludos a Rosa Flores, Lisbeth Murillo, Giovanni Salcido. ¿Saben que me quieren acompañar a fumarme un cigarro abajo? Y yo lo ya los mando a la verga. Bueno, muy suave. Ahorita voy a limpiar esa donde dejé la lechuga ahí. Sí, pues, de todas maneras voy a ir afuera a fumarme un cigarro. Ay, acompáñeme. Todo el que quiera, el metiche que quiera, estar viendo cómo me fumo un cigarro yo. Ahí viene. Ahí viene la... ¿Qué anda diciendo, Yula? Ah, ¿qué tal ella? Ojalá que no haya sido a fumar, cabrona. Esta la tengo que andar vigilando. Dale, pues, buenas noches. La tengo que vigilar porque acuérdense que es viciosa el cigarro también. Y así embarazada, pues no, ¿verdad? Entonces, de repente, sí, se pega sus vices a la cabrona. Ay, el vicio, cabrón. No pasa nada, hombre, no pasa nada. Tampoco exagerar, ¿verdad? Obviamente que no. No debes de fumar si estás embarazada. Obviously no. Bueno. Aquí estoy sentada cómodamente. ¿Qué tal yo? Ay, qué rica estaba mi torta, de verdad. Los leo tantito. A ver qué mamás están diciendo. Espérenme, pues. Fíjense.
Si hubiera yo fumado mota para comerme la torta, pues no me la hubiera creído, ¿verdad? Que estaba buena, porque cuando uno está marihuano todo le gusta. Pero no, fumando normal, sí, estaba buenísima. No sé si sepa, pero así está el pedo, ¿eh? Cualquier cosa está mejor con esa madre. Todo. El clima está mejor, el sexo está mejor, trabajar está mejor, dormir está mejor. Una cosa maravillosa. Y no estoy promocionando nada, ¿eh? Jenny de Otero dice, ¿qué dice Jenny de Otero? Son los que están adobados con queso tipo Sonora. ¿De qué hablas, papacito? O papacito, o mamacita, ¿qué eras? Ay, no, no sé. Jenny de Otero, ah, es una chica. Pero es que como vi un vato ahí muy sexy también, dije, ay, es un papacito, no. Es una pareja, saludos a los dos, ¿eh? Ya que cagué el palo, muy suave. Está guapa tu marido, chula, ¿eh? Te voy a volver a mencionar. Jenny de Otero. Saludos a tu marido, ¿eh, chula? En buena onda, no creas que te lo voy a bajar. Una pinche vieja sesentona, no seas mamona. Mejor que es menita. Déjenme chuparle, cabrones. Como si estuviera, como lo estuviera oyendo así, así. Oigo sus vocecitas locas. Guadalupe Álvarez García. Cristina, nuestras mamás fumaban antes. Nuestras mamás fumaban antes. ¿Quién es tu mamá y quién es mi mamá? Mi madre nunca ha fumado. El que era muy fumador era mi padre. Mi madre lo único que ha fumado es marihuana. No es cierto. Yo la horneé una vez que la llevé el día de las madres a todas las viejillas, a todas las hermanas de mi mamá, a mis hermanas y toda la madre. Sí las horneé. La Elsa y yo, mi hermana, nos fumamos un churro cada una y le digo, suben los vidrios porque nos agarra la policía. Y como ya son inocentes, cerraron los vidrios y llegaron bien horneadas a donde las llevé. Muy suave, comieron muy a gusto, salieron muy a gusto y luego me las llevé a bailar. Y otra vez nos fumamos otro, pues imagínense cómo llegaron al baile. Yo creo que fue el único día de las madres feliz que se la pasaron estas cabronas. Muy suave estuvo. Las comencé a entregar a sus casas a las 6 de la mañana y los maridos estaban como sucareras en la puerta esperándolas a todas mis hermanas, mis tías. Como a tres no les querían abrir la puerta. Qué mamones, pinches vatos. Si andaban conmigo, cabrones, pues por eso. Ah, qué verga. Qué mamás, ¿verdad? Éramos pura vieja. Cuando ellos se largan a la verga, llegan cuando le da su chinga gana. Qué mamones. José Sainz Bejar por Josep. Pues, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pues yo me chingué un dogo. Ay, un dogo de allá de Hermosillo. Qué rico, ¿eh? Y un chile caribe relleno de queso asadero y envuelto en tocino. Saludos de... Ay, chulo, tú sí comiste rico, ¿eh? No sé, hay un pleito por ahí entre Obregón y Hermosillo. ¿Dónde está mejor el hot dog? Acuérdense, cada quien tiene su paladar, ¿verdad? Su estilo, su gusto. Y si tú vas a otra ciudad y te comes un hot dog, pues cambia la cosita y ya dices, no, están mejor los míos. Pero los dos están buenos, obviamente. Tienen que hacerse internacionales del paladar, ¿eh? Y aceptar las comidas de los demás, que están buenas. A veces está muy buena la comida y no queremos aceptar, nomás porque somos mamones, envidiosos, I don't know. No sé para qué dije esa mamada, pero la dije. Elizabeth Martínez Benítez, gracias Elizabeth por las estrellas, qué linda ella. A ver, no te alcanzo a ver mi vida, pero parece que estás ahí recargada en un cerco con unos rosales. Ella muy chula, Elizabeth Martínez. Gracias Elizabeth. Cintia Ponce de León. Ay, apellido chula, pareces de alta alcurnia. Cintia Ponce de León. Y Corcuera. Nomás faltó el Corcuera, chula. Lucero Figueroa, la estoy sacando patada a ustedes, ¿eh? Ahora aguántense, cabrones. Lucero Figueroa, después de un taco, un buen tabaco, así es. Así decimos en Hermosillo, mi madre fumó desde sus 4 embarazos y hasta la fecha fuma. De veras, le valió verga a tu mamá. ¿Qué? Esos son huevos, ¿ves? Esa es la seguridad de que no ocurre nada, ¿verdad? Pero hay gente que tenemos el temor por eso. Yo también, a pesar de que sé que todo es una creencia y que todo es una mamada. Que no pasa nada, pero sí. No sé. Yo digo que si tú piensas que no va a pasar nada, no va a pasar nada. Relájate, Carla. Relájate tú, Cristina. Porque no dejo fumar a mi hija. De verdad, sí. No sé, pero sí, tienes razón, chula. Tienes mucha razón. A tu madre, salúdame a tu mamá, Lucero Figueroa, porque dices que todavía fuma, quiere decir que está viva. Besitos a tu mami, la fumadora, ¿ok? Carla Rodríguez, que tenga bonita noche. ¿Ya me estás corriendo a la verga o qué pedo? ¿O ya te vas? Ah, qué mamona eres. Águeda López. Van a venir los vecinos y esta vieja que...
Bueno, es tan tarde, apenas van a las 12, ¿verdad? Ay, cómo me han dado estrellas, 8,750. Gracias, chulada. A estas horas tan tarde. No piensen que es casino, aquí no es un casino, ¿eh? Mete la tarjeta, te piensa que le voy a pagar. No, yo no soy casino. Cuiden su dinero, chulos. Perdón. Sí, porque hay alguien, escribe mamadas por esa madre que puse ahí. Ah, raza. La verdad es que son muy divertidos. Rubí del Cid, saludos de Guatemala, Cristina. Saludos, mi vida. Gracias por tus estrellas. Eres muy generosa. Elisa de León, galletas con leche. Esa fue mi cena. ¿Eso cenaste, chula, galletas con leche? Pues eso te va a engordar más que la mitad de torta que me tragué yo. Te lo juro por el osito bimbo. Dice Vivian Noriega Sarraín. ¿Qué dice Sarracín? Que a ti se te antoja un gallito. Pues fúmatelo, chula. Nomás quítale las plumas primero, mi vida. No te voy a ahogar con el humo de las plumas. Fúmatelo, chula. No pasa nada, ¿eh? No pasa que te vas a dormir muy a gusto. Dice que le pase la receta de la salsa. Ay, mi vida, hay como 50 mil recetas de salsas ahí en mi video. Búscate una, chula. Lisa García Silva, ¿qué pasó con las fotos del Bri? No, ¿qué fotos, chula? Nunca se las tomó la vieja mamona. Las playas estaban cerradas y cuando se las iba a tomar yo no me dejó, así es que... A ver cuándo se las toma. Vicky Jiménez, saludos a su nieta hermosa, se llama como mi nieta Lía. Sí, así se llama. Es un lío con esa Lía, no crean que no. Carmen Adriana Rivera García, yo quiero una torta con café. Pues sí, yo también quiero café, pero no. En la mañana me voy a tomar un café con esa mermelada que hice. Entonces, ¿qué? ¿Comemos o cogemos? Dijo la novia. Patricia Medellín Peralta, ¿dónde compran las bolsas para el lonche? Pues en cualquier lugar donde vendan, como la Ross, la TG Maxx, la Marshall, todas esas mamás, o hay lugares especiales donde venden esas bolsas para el lonche, chula. También en ¿cómo se llama? Ahí en Amazon venden de todo. Soledad Paredes, bueno, nos vemos primero Dios mañana, ándale pues. Besitos, chula, descansa, lávate bien las nalgas. Angélica López Norzagaray, ¿qué cenó Martín? No sé, mi vida. Acuérdate que Martina está en su casa y es otro pedo ya. Yo estoy enfocada en donde estoy ahorita, ¿eh? ¿Para qué me voy a estar mortificando por mamás? Acuérdense. Enfóquese en dónde está. Lo demás es lo de menos. Ya sabrás si se está muriendo de hambre, él te va a hablar, no te apures. Norma Angélica Loya, Cristi, cuando pase todo este desmadre, te iremos a conocer mi hermana y yo, ¿ok? Y te vamos a llevar a comer. Ah, está bueno, Lencha. Está bueno, cuando quieras, mi vida, vente. Ahí en la esquina te bajas en el camión. No seas mamona, Cristina. Sí, chula. Ahí me avisas con tiempo, ¿verdad? Y ojalá vea tu mensaje. Y sí. Vamos a ver cuánto tiempo dura esta madre, ¿verdad? Yo te doy la dirección y vienes, no te apures. Martina Medina, no seas mamona, no te lo voy a bajar. Dice, ¿a quién? No sé qué. ¿A mí me está diciendo eso, morra? No te lo voy a bajar. No sé de qué vergas habla, chula. Marta Gómez, saludos a Ciudad Obregón, Sonora, desde Los Ángeles, California. Ay, qué bonita, Marta Gómez. Aquí, Marta Gómez, saludos a Obregón, Sonora, y a todos los jadogueros de Obregón, que son deliciosos. Allá vive mi sobrino Arturito, en Obregón, ¿eh? Obregón está muy bien trazado, ¿eh? Está muy bien, trazaron muy bien la ciudad. No es un desmadre como en Hermosillo. Criste Leana Marcial, me tiene bien envidiada con su buen humor. ¿Qué? Envidiada. Enviviada. O sea, enviciada, ¿se quisiste decir, chula? Pues guarden los videos, mijita, porque algún día me va a la verga y ¿qué van a hacer? Guárdenlos, para que se rían cuando estén más jodidas ahí. Rosa Elia Reyes Flores, a mí no me... ¿Saben qué estoy haciendo? Me estoy jalando la barba que tengo aquí crecidita. Me entretengo a veces estoy así, jalándome un bigote aquí muy suave. ¿Qué dice Rosa Elia Reyes Flores? A mí no me queda la carne así. Me queda muy seca y a mí me gusta gordita. ¿Qué hago? Pues, en la pregunta está la solución, chula. Si te queda seca, échale más agua, échale más, ¿cómo se llama esa madre? Se me olvidan las cosas. Pues échale más de esa madre, lo que sea, pues. De lo que sea que le eches, échale el doble, chula. Eso es lo que tienes que hacer. Y compra carne que tenga poquita grasa. Si compras carne sin grasa, te va a quedar muy culera. Elisa de León, galletas con leche, eso fue mi cena. Otra vez, ya te le di mi vida.
Qué insistente eres, Daritza Villegas. ¿Qué quieres, que te invite a la torta, chula? ¿Cómo eres culera, Cristina? Pues sí, que en esa la Elisa de León. ¿No es gracioso que tienes galletas con leche? Eso no es gracioso. Ah, Cristina, cómo eres mala, neta, te pasas de verga. Querían ver Magali, saludos desde Seguín, Texas. Provechito, cigarrito, aquí trabajando. ¿Estás trabajando, chula? Vela ella. ¿Y te crees? Imagínate los que no están trabajando. Yo trabajaba de noche, la neta. Yo entraba a las 11. A veces entraba a las 9:40. A veces trabajaba 12 horas, a veces 10, a veces 8. Pero casi siempre 8. Y salía en la mañana, a las 7:30 de la mañana salía a trabajar. Me gustaba ese horario, la neta. Porque en el día muy a gusto, nadie te molesta, te vas a dormir. No le abre la puerta a nadie, te levantas, te bañas, haces lo que tengas que hacer, tu lunch, en la isla y te vuelves ahí. Y ahí en tu trabajo te la pasas muy a gusto, comiendo monda y ganando dinero, muy suave. Paola Ortiz, gracias mi vida por tus estrellas, qué linda eres. Mónica Mota Jordana, qué bonito apellido tienes, Mónica Mota. Le haces honor a tu apellido, chula, puro pedo. Cristina, debería de hacer comida, vender. Ah, ándale, pues, está bueno, Lencha. Y nos manda, dice, así probamos todas tus delicias, la torta se miraba súper rica. Pues ya sé, chula. ¿Cómo vas a hacer esa mamada? Yo sé que se puede, todo se puede en la vida, pero no tengo ganas. Ven a mi casa, te invito a comer, ándale. No sé, a lo mejor un día alguien me invita, hacemos un show y van todos ustedes y comen todos, ¿verdad? Igual. Creo que yo puedo hacer, para mí es mejor hacer comida para 100 personas, para 500 personas. Lo más que he hecho es para 1,000, para una boda. Era una boda muy grande. Y no eran 1,000 personas, pero me pidieron comida para 1,000 personas porque querían para el recalentado. Creo que eran como 600 y el resto era para otro día, algo así. Sí puedo hacer comida para mucha gente. Y me queda igual que si es que hice para 10. Gloria Mimi Zarámbula. No sé por qué, pero aquí estoy escuchando tus mensajes. Ándale. Exactamente, chula. ¿No sabes por qué? Porque también eres una mensa, igual que yo. Sujei Castro, imagínate una torta de esas después de un rico palo. Sí, chula. Y un churro, obviamente. Pero yo después de un palo, yo prefiero otro palo, chula. Me gusta mínimo 3 seguiditos. Especialmente si es nueva la cosa, ¿verdad? Pero cuando ya tiene muchos años, dice, ya apúrate, cabrón, quítate a la verga. ¿Verdad que hay gordos? Qué culera uno. También ellos, esos pendejos, cuando muchos avientan 4 o 5 segundos y la dejan comiendo monda uno, pues dice uno, como ya sabe uno lo que va a pasar, pues ni para qué se calienta uno la cosa, no, dice, no, dale, ya. Desocúpate y vete, ándale, ya te serví. Así es todo. Iracema Quijada, señora bella, saludo. Ya estoy hablando pendejada, muy suave. También que estaba yo hablando seriamente. Ah, sí, estaba seria, Cristina. Ah, está bueno, Lencha. Señora bella, saludo. Me encanta el pedo, por eso lo acompaño en el live. Aunque me muera de sueño. Vete a dormir, mañana lo puedes ver, chula, no seas mamona. De todas maneras, no te pelo. No es que voy a platicar con ustedes. Mañana lo pueden ver, igualito. Lucherito Ríos, saludos a Lucherito Ríos. Si se ve el manga, buenos adiós, besitos en la calle. Ándale, pues. Duérmete, chulito, ándale. Vete a rajar las nalgas a tu viejo para que te relajes. Melissa Turner Person. Saludos, saludos. Ay, mira a Melissa Turner Person. Niña, acuérdate que no soy casino, ¿eh? 500 estrellas me mandó esta cabrona. Ella, qué generosa. ¿Cuántas son 500 estrellas? Creo que son $5, ¿verdad? Muy bien, chula. Muchísimo. ¿Eso es o no? No estoy segura. La verdad no sé. Díganme ustedes, es un centavo por estrella. Si son 500 estrellas, le agrego un cero, son $50. No mames, neta, no mames. No sé. Creo que no. No, 5,000 estrellas son $50, creo. 500 son $5. Algo así. No sé, soy mala para esas mamadas yo. María Milera, aquí estoy haciendo lonche también para mañana y escuchando tu sexy voz. Sexy. Pinche voz aguardientosa que tengo. Marta Sánchez, gracias a Marta Sánchez. Mira qué chulo tu bebé. ¿A poco está recién parida, chula? ¿Eh? Porque tienes una foto de bebé ahí en tu perfil. Si estás recién parido, me imagino que no duermes. Duermes 2 horas y te tienes que levantar, yo sé. Y ya poquito falta para que nosotros también nos pase la misma hora que tenga mi nieta nuevecita aquí. María Milera, con el favor de Dios. Aquí estoy haciendo lonche también para mañana. Ya te leí, chula. Betty Luz González, ya me cansé. Yo me cené unos taquitos de carne asada. Ay, qué rico. Qué bonita, Betty Luz González.
Valenzuela. Saludos al Betty Luz González Valenzuela. Seily Jiménez envió 50 estrellas. Gracias a Seily Jiménez. Mira nomás, es que cómo son ustedes. Baquetones, hay 5,039 personas aquí. Ya se habían ido a mil y se regresaron, ¿no, cabrones? Ya me chupé todo el cigarro. Ivone Manríquez, gracias a Ivone Manríquez, otra belleza. Beamni Haxiga, ay, qué nombre, chula. Otra belleza, gracias por tus estrellas, querida, eres un amor. Yuriar, Verónica, mi mamá fumaba en sus embarazos, pero después no solo cuando estaba embarazada. Mi mamá fuma en sus embarazos, pero después no. Neta, órale, nunca me la había metido así. Ay, cabrón. No podía pasar el pollo que tenía atorado ahí. Neta, tu mamá fuma nomás en los embarazos, esa mamada. Órale. Se le antojaba, ¿eh? Qué loco. Nunca me había tocado esa madre. Debe ser muy difícil saber que le hace daño al bebé. Y a lo mejor no, ¿verdad? No le hace daño si tú piensas que no. Y tiene que fumar. Mónica Adriana Fabián envió 200 estrellas. Gracias a Mónica, qué linda ella. Mira qué chula la güerita. Dígame de dónde, cuando manden así estrellita, manden un mensajito para aprovechen, porque a veces veo las amarillas, digo, para agradecerle, ¿verdad? No es que desprecie a las que no me manden, no. Yo leo de todo, pero trato de enfocarme en ustedes, porque pues ustedes están siendo muy generosos conmigo, ¿verdad? Fan destacado, Lourdes Aguayo Caballero, gracias a Lourdes. Yo no creo que esa seas tú, Lourdes, pero me gusta tu foto de perfil ahí en la playa. Quisiera ir a la playa, no puedo. Azucena Reyes envió 50 estrellas. Gracias, Azucena. Ella con su batito ahí. ¿No te da miedo que te lo quiten o te pones con él para que vean que es tuyo? Ay, cabrón, celosa ella. Emily Ortega, saludos a Emily Ortega. Saludos a Lucherito Ríos. Buenas noches, Lucherito. Dice Ruth Delgado Pelayo, ¿por qué era una cocina diferente? Ay, voy a aclararles aquí. Yo estoy en la casa de mi hija. La otra cocina era la casa de mi hijo, ¿ok? Y a veces voy a estar en la casa de la cocina de la vecina. Y a veces voy a estar en la cocina de alguno de ustedes que me invite a su casa a cocinarles. Y a veces voy a estar en el monte haciendo una carnita asada, no sé, depende, ¿verdad? Ahorita no puedo salir, pero... Si estás, dice, a lo mejor estoy retrasada de noticias o retrasada, jaja. Saludos, Ensenada, a Ruth Delgado Pelayo. Eso es lo que pasa, chula. Estoy en la casa de mi hija aquí en California, ¿eh? La otra vez estaba en Arizona, ahorita estoy en California. Al rato voy a estar en París, luego voy a estar en Londres, luego en Japón, luego voy a estar en China, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Cuba, en Colombia, en todas esas partes voy a estar, y relájense. Invíteme, yo voy. Stephanie León, gracias Stephanie León, qué chula ella. Ay, mira, yo siempre quería tener el pelo chino, pero no veo mis pelos parados. Se te ve muy bonito el pelo, chula. Saludos a Stephanie León, gracias por tus estrellas. Bojorquez Menita, Cristi, me imagino que yo voy a ser como tú cuando tenga tu edad. Me encanta tu manera de ser, de veras, chula. Pues atente con todas las consecuencias, chula, porque no creas que es fácil, le caes muy gorda a mucha gente. Ustedes porque no me conocen en persona, pero en persona soy bastante pesadita a veces. O sea que no soy muy sociable, pues. Sí me paso a veces, es que yo soy de cuando tengo ganas, la verdad. Yo le hago mucho caso a lo que dice mi cuerpo. Si mi cuerpo no tiene ganas de cotorrear con alguien, no la cotorré. Así vengas a visitarme, si no me avisas, menos. Así soy, muy mamona. Rosa Flores, yo garbanzos con chile colorado. Neta, yo nunca he comido garbanzos con chile colorado y arroz blanco con tortilla de manteca. Órale, Rosa Flores. La verdad, el garbanzo no soy... Me gusta echarle garbanzo a los caldos, pero no me lo como. Voy a tratar, a lo mejor lo probé la primera vez y no me gustó porque alguien me lo dio malo, ¿verdad? Porque yo nunca he hecho garbanzo. Pero no hay que despreciarlo, ¿verdad? Esmeralda Romero, los dos lugares hacen la comida, Cristina. Los dos lugares hacen la comida riquísima. Pues sí, no tiene nada que ver el lugar ni la cocina. No crean que una cocina... Yo preferiría, les voy a decir una cosa aquí entre nos. Yo preferiría tener una cocina de esas de antes, que son con leña, ¿verdad? También, por supuesto, que por comodidad quiero tener una de gas, pero quiero tener un fogón. Quiero tener uno de leña donde tengo un horno, donde pueda aventarme unas buenas pizzas al horno, de verdad, con leña. Que arriba pueda hacer tortillas, ¿verdad? Y pueda cocinar también si me da la gana. Y que en medio tenga un hornito para hacer empanadas, para hacer coyotas. Para hacer muchas cosas, pues. Eso me gustaría, una cocinita, aunque sea más humildita. Pero con todos los powers, ¿verdad? Ya Suárez, saludos, suegra. Ándale, pues, ella. Ojalá, alguien me puso ahí que rifar a Martín. Qué verga.
Pinche Martín. Sí, ya me urge que salga ese cabrón. Para poderme morir a gusto. Pati Papago. No, no es Pati Papago, es Pati Pagapo. Gracias a Pati Pagato. Pues ya lo voy a dejar, chulo, ya estoy muy enfadada. No me platican nada, no me entretienen ustedes, cabrones. No me preguntan algo acá curado. Rosy Dinora Ramírez, Cristi, qué rica tu torta. Sin albur, chulo, no me estás albureando, ¿verdad, cabrón? Yo sé, estaba buenísima, ¿eh? Buenísima estaba. Yanis FC, agarrando cura con usted aquí, igual con el horario volteado por la cuarentena. Pues sí, no tenemos nada que hacer más que estar comiendo monda aquí, ¿verdad? Muy suave. Pero ¿qué va a pasar cuando se nos acabe la lana, eh? ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Nos vamos a comer entre todos o qué pedo? Hola, Caritina, me puso. Soy Cristina, chula. Aquí en Monterrey son las 1:35 y ahí contigo son las 11:30. ¿Estoy bien? No sé, chula, déjame ver si me da la hora por acá. ¿Qué horas son? Dice aquí. No sé por qué, verga, no me da la hora esta madre. No veo la puta hora. I don't know. Lizzie Ursúa, saludos, buenas noches. Me sacaste hambre, chula. Me tuve que zumbar la mitad de un Subway. Ay, tan rico los Subway. Hace mucho que no me como un Subway yo, la neta. Verónica Vallardo, los de Guaymas son los hot dogs más buenos. Neta. I don't know. A mí me gustan los hot dogs sencillitos. Me gusta nomás que tengan... Si acaso, ¿verdad? Que le pongan un poquito de frijoles enteros abajo a veces. No todo siempre. Pero el Winnie con tocino nomás, lechuga, tomate... Cebolla fresca, mayonesa, mostaza y chile jalapeño. Y párala de contar. Así me gustan a mí, sencillitos. Entonces, mamá, que le ponen ahora que queso amarillo, champiñones, chorizo, tocino. Nah, eso es una pinche exageración. Ya no hay balance y es una porquería. Para mí no me gustan. De verdad, disculpen si estoy diciendo, ¿verdad? Que a mí no me gusta, pero porque dije porquería. No debí haber dicho eso. A mí no me gusta, es todo. Se me hace que perdió el balance. Betty Luz González, Venezuela. Una pregunta, Cristina. ¿Es bueno que aún lo inseniren? A ver. ¿Es bueno que aún no lo inseniren? ¿Es bueno? En una pregunta de hace tiempo que me preguntó. ¿Por qué, chula? No sé. Es como si te preguntara yo. ¿Es bueno que un carro que ya no funciona lo reciclen y lo hagan otra cosa? O no sé. O que no sé. O sea, es la misma. El cuerpo es el cuerpo. Es como un vehículo. No importa. Obviamente que hay que tratarlo con respeto, ¿verdad? Porque ahí vivimos nosotros, en nuestra casa, ¿verdad? Le tenemos cariño. Pues sí, pero no tiene nada malo. No hay diferencia entre lo quemes, lo entierres, o lo cocines, lo hagas tamales, lo que sea que hagan con el cuerpo, no pasa nada. Es el cuerpo nomás. Tú no eres eso. Es solamente el vehículo, así que relájate, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Mónica, bueno, es que los quiero dejar, pero hay muchos y me da cosas que están aburridos, pues. Y como yo tampoco tengo sueño, estoy aquí comiendo monda con ellos, muy suave. Mónica, bueno, Villa envió 50 estrellas. Gracias, Moniquita. Eres mula amable, digo muy amable. A ver, que veo un comentario aquí curado. Lidia González, ella se fue para un sándwich de pollo, dice... Desmenuzado. Ay, ¿saben qué? Nunca les he hecho, ¿verdad? Un sándwich de pollo con papa asada y con sour cream y con todos los powers. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que según tú no te ven o qué? No, como se te ve la cabeza. ¿Cómo se me ve la cabeza? Como una tortuga. A ver, enfócala. No veo. Es que tú la ves de ahí, yo no la puedo ver. Voltea el teléfono. ¿O dónde se ve? Dice que se me ve la cabeza como una tortuga. Ahí. Lo que le da risa a mi hija. Ay, chamaquita. Bueno, muchachos, ¿qué tal? Ya nos vamos, yo creo que me voy a dormir. Dice Leti, si ya a dormir, quiero estar en el desmadre, pero no aguanto. Va, ya vete a dormir, yo también ya me voy. Dale, para que se vayan a descansar. Corre, como que no estoy tan divertido ahorita. Ando muy cansada, pues. Ok. Mañana nos vamos a conectar mi amigo Chayo, mi vecina, para contestar las preguntas. Mañana no creo que cocine. Hay mucha comida ahí. Sí, hay demasiada comida. A lo mejor cocino tacos dorados de pollo, de la carne que me sobró de pollo ahí todavía, pero cocinar yo no. Voy a acabar primero lo que está ahí porque se me va a echar a perder. Dice que le extraña el perrito de Martín. No creo. El perrito de Martín es feliz con Martín. Y no extraño a Martín. Ahorita estoy con mi hija, a ella la disfruto ahorita. Cuando estoy con mi hijo, disfruto a mi hijo. Acuérdense. ¿Para qué voy a estar con mi hija pensando en mi hijo? Cuando estoy con mi hijo pensando en mi... No, hay que disfrutar a las personas cuando la tenemos cerca, ¿ok?
Háganles de comer, regáñenlas, cáganles el palo, lo que sea, atiéndalos. Ahora bueno, sí que sé por qué no ando pintada y arreglada ahorita a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Ay, la gente es así, hija, no, no te fijas en pendejadas. Mucha gente se fija en lo malo, yo me fijo, yo lo leo y me divierte. Para mí la gente que me echa madrazos o que me dice cosas feas, para mí son mi fan número uno. Porque esa gente es la que crea polémica y la que, esa gente es la que más amor necesita, la que está amargada, siento yo, ¿verdad? Me dicen, bloquea, la verdad no voy a bloquear a nadie, nadie, ¿qué sé? La neta ni sabemos cómo bloquear. No, a veces no, no, sí. No sí, se puede bloquear. Sí, no se puede. No puedo, no sé cómo. No, sí bloqueé una vez a unas personas. ¿Cómo? Pero creo que la bloqueé en mi perfil, no tenía nada que ver el asunto. Sí, sí. Toda pendeja, no sé, la neta, no sé cómo. Es que lo bloquea de tu de esta personal, no lo bloquea de la página. Anyway, como sea. Bye bye, buenas noches, besitos en el laquito, saludos. Bye. En el laquito, en el aquellito, bye bye. Compartan o no, como, me vale verga, bye.